Saludos y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. No podíamos perdernos este interesantísimo partido de fútbol. Las condiciones climatológicas son perfectas, excepcionales. Y hay un ambiente formidable en el estadio desde el momento en el que abrieron las puertas y la afición empezó a colmar la grada. Es una vista maravillosa. El balompié es la mejor manera de pasar el día, a gozar con el juego. Grandes vistas en este estadio a la orilla del río. Es el significado de Beira Río. Dos equipos que apenas necesitan presentación. Este choque de pesos pesados es el anuncio de un partido de alto voltaje. Desde luego, la Vitinha. Cabezazo de paloma desviado. Logró llegar al balón, le faltó precisión. Rubén Díaz. Ve a alguien y le envía el esférico. Oiga, doctor, ¿quién cree que decidirá las cosas en este encuentro? No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Este tiro libre es para ellos una gran ocasión. Podría centrar esa pelota, pero algo me dice que va a intentar... Cristiano Ronaldo. Uy, se quedaron muy cerca. Por nada estaríamos hablando de una grandísima anotación. Romero. McAllister. Bernardo Silva. Un pase bien medido. ¡Ojo que puede meter! ¡Le pegó! De Paul. Paredes. Busca a su delantero. Tienen mucho espacio, hay peligro de gol. McAllister. Acuña. ¡Qué habilidad! ¡Qué desmarque tan fino! Una jugada habilidosa, rápida y hasta escurridiza, pero la defensa encontró, por supuesto, la respuesta para resolver la situación. Rafael Leao. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Leandro Paredes. Ahora Rafael Leao. Rafael Leao. Estuvo firme, sólida la defensa, pero ojo que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Y ahora la tiene Messi. Un pase sin ton y son, muy malo. El portero le pegó verdaderamente impresionante y la manda lejos. Joao Cancelo. Tenemos un minuto. Sirve un buen pase. Recibe el balón, atención. Le pega. Otra chance más. Muy cerca. Y ese es el último tiro de esta primera parte. Bueno, y así termina la primera mitad. Nada mal y lo mismo podría decirse de los esfuerzos realizados por cualquiera de las dos escuadras. Sin embargo, ninguna de ellas le ha impuesto sus condiciones a la otra hasta ahora, con un 0-0 en el marcador. Este equipo ha jugado muy bien, cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso y, por supuesto, la segunda mitad. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo. Portugal ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejorar. Vitinha. Diogo Dalot. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. En el encuentro y ningún equipo logra abrir la brecha. Molina conspira por el costado derecho. Quiere superar a la defensa.
Se sale lejos de la jugada. Bueno, el entrenador está mostrando. Rafael Leao se quitó la defensa e impactó al arco. Grandiosa jugada. Rafael Leao tenía grandes oportunidades de anotar. Yo creo que pudo haberla definido mucho mejor. Camisa 20. Camisa 23. Aún tenemos un 0-0 y mucho en juego en este encuentro. McAllister. Leandro Paredes. Portugal. Quizá esté contemplando su próximo cambio. Es un lujo que aún pueden permitirse. ¡Impacta el arco! ¡Qué buena tajada del guardameta! No lo hizo tan mal, para ser honesto. Pero esta vez, la respuesta del portero fue demasiado buena. Portugal consigue su segundo córner. ¡Esto es la buena! ¡El impacto! La verdad iba a ser un golazo. Bernardo Silva aprendió una valiosa lección. No puedes perder la concentración ni siquiera un poco. Tercer tiro de esquina. Hicieron una jugada en corto. ¡Bernardo Silva! Increíble, excelente timing para anotar. Seguramente estamos ante el ganador. Es impresionante, sin duda alguna, impresionante. Pensó rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar. Camisa 10. Volvemos con el marcador 1-0. Pierden 1-0, pero todavía resta tiempo para marcar goles y seguramente dar vuelta al marcador. Lo Celso. Martínez. Lo que deben hacer, señor Martinoli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. No le pegó como quería. Ofrece disculpas con la mirada porque no fue el mejor balón. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este pase. Y va para adelante. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. El balón va hacia adelante. Paredes. Recibe el pase en zona de peligro. Y se apresura a despejar. Ah, no, bueno, se están cayendo todos. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Y consigue liberarse con un regate. Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Cuidado, que esta es muy buena. Envío profundo. ¡El cañonazo! Ese fue un excelente pase a profundidad. Y suena el silbato, el partido ha terminado. Portugal lo logró. La única jugada clara de ataque que tuvieron terminó siendo suficiente. Una buena victoria en todos los sentidos. Bernardo Silva se lleva el reconocimiento al mejor jugador del partido. Y muy bien merecido. Con poca justicia, pero terminaron ganando el partido. En una acción, lo definieron todo. Se ha terminado esta transmisión. A nombre del señor García y Martinoli, nos vamos. Gracias por sus comentarios, doctor García. Feliz de compartir contigo, mi Cristian. Señoras y señores, vean en el telón las informaciones sobre cómo...